Bien, ahora vamos a continuar por el manejo de la respiración auricular. Antes de comenzar, me gustaría decir que puesto que Ana ya ha tratado el tema de la anticoagulación, no se va a volver a repetir en este apartado, centrándonos solo en el control del ritmo y en el control de la frecuencia ventricular. Pues bien, el tratamiento de LCA debe ser individualizado y se realizará en función de la frecuencia ventricular, de la presencia de cardiopatías estructura significativa, de insuficiencia cardíaca, de si el paciente está hemodinámicamente estable o no, pero sobre todo se debe primar la seguridad del paciente antes que la efectividad del tratamiento. Los objetivos básicos del tratamiento son en cuatro: lograr la estabilización hemodinámica, el control de los síntomas y de la frecuencia ventricular, siendo deseable mantener una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero tenemos otras situaciones especiales. Si el paciente presenta un FA con respuesta ventricular lenta, se debe mantener la frecuencia ventricular mínima que mantenga el paciente asintomático en reposo. Y si estamos en el caso de una frecuencia de un FA con respuesta ventricular rápida, la guía recomienda mantener la frecuencia ventricular entre 80 latidos por minuto en reposo y 110 en ejercicio. Pero el individuo con elevada mortalidad se ha demostrado que el mantenimiento de una cifra de 110 en reposo no aumenta la mortalidad a largo plazo, por lo que en individuos con mortalidad elevada se prefiere mantener 110, la frecuencia de 110 latidos por minuto. El siguiente objetivo es el control del ritmo, realizar una cardioversión, que puede ser tanto eléctrica como farmacológica. En esta última, la decisión de qué tipo de antiarrítmico utilizar depende de si el paciente presenta insuficiencia cardíaca o una cardiopatía estructural significativa. Para la cardioversión eléctrica, esta puede ser urgente en casos de FA paroxística de menos de 48 horas de evolución en las que no se consiga revertir el ritmo sinusal a pesar del tratamiento farmacológico o en caso de inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la cardioversión eléctrica electiva, esta se utiliza en casos de FA paroxística de más de 48 horas, perdón, en casos de FA de más de 48 horas de evolución o en caso de FA persistente. La cardioversión eléctrica electiva debe indicarle un cardiólogo, porque antes de poder realizarla el paciente debe estar anticoagulado mínimo 3 semanas. Y por último, bueno, el último objetivo es la prevención de la recurrencia en pacientes que presentan crisis muy frecuentes y muy sintomáticas. Pues bien, ahora voy a pasar a explicar de forma independiente el manejo de la FA con respuesta ventricular lenta y con frecuencia ventricular rápida. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma de un paciente con FA y respuesta ventricular lenta. El manejo de estos pacientes es básicamente similar al de estos pacientes con bradiarritmias, teniendo en cuenta que la FA con respuesta ventricular lenta suele ser una FA crónica persistente, por lo que no requeriría estrategia de control del ritmo. Para su tratamiento hay que distinguir si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica o estabilidad hemodinámica. Con la inestabilidad hemodinámica se deben realizar unas medidas generales que serán comunes a todos los ejemplos que vamos a ver a partir de ahora, por lo que voy a explicarlas ahora para no tener que volverlas en el futuro. ¿Cuáles son estas medidas generales? La canalización de una bipedesa periférica y la infusión de suero salino glucosado. La oxigenoterapia, la monitorización de la monitorización continua del ritmo, de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la toma de tensión arterial cada 15 minutos y antes y después de realizar una medida terapéutica, sondaje vesical con medición de la diuresis y tratamiento de causas desencadenantes, ya sea porque esta arritmia es provocada por un efecto adverso o por intoxicaciones farmacológicas. El control de la frecuencia. Como ya hemos dicho antes, el objetivo es mantener al paciente con la mínima frecuencia ventricular que lo mantenga sintomático en reposo. Para lograrlo, disponemos de fármacos cronotrópicos positivos y marcapasos temporales. Como esta arritmia suele ser crónica o persistente, no requiere estrategia a nivel de control del ritmo. Si hay inestabilidad hemodinámica, para el control de la frecuencia hay que distinguir entre si el paciente se encuentra sintomático o asintomático, pero con una frecuencia ventricular inferior a 40 y con una pausa de más de 3 segundos. En este caso, se tratará igual que si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica.
En cambio, si sus frecuencias ventriculares son entre 40 y 60 y las pausas son de menos de 2 segundos, no requeriría tratamiento farmacológico. Pero se ingresaría en el servicio, en el área de observación de urgencia, si la causa desencadenante fuera un efecto adverso o intoxicación farmacológica, o se derivaría a consulta externa de cardiología para un estudio reglado. Igual que el anterior, como una arritmia crónica, no requeriría estrategia en contra del ritmo. Para el manejo de la ESFIA con respuesta ventricular rápida, hay que determinar si esta arritmia lleva más de 48 horas. Si no se sabe, se actuará como si llevara más de este tiempo. Y esto porque es importante, porque a partir de las 48 horas es cuando puede formarse un coágulo, por lo que la posibilidad de embolizarse si se realiza una cardioversión es más elevada. Y aquí tenemos una letra más, en el que vemos un paciente con una ESFA en respuesta ventricular rápida en torno a 150 tiempos por minuto. Bien, como antes, distinguimos entre estabilidad hemodinámica y estabilidad hemodinámica, pero aquí hablamos de si presenta menos de 48 horas o más de 48 horas. Menos de 48 horas en estabilidad hemodinámica, las medidas generales que ya hemos comentado anteriormente, control del ritmo, que sería una cardioversión eléctrica urgente, que es la misma que se realiza en las pacientes con taquiarritmia, se realizaría estas medidas generales, una sedación y la cardioversión eléctrica. Si el paciente está en tratamiento con digoxina, se comenzará con la mitad de la energía y estaría contraindicada si presenta intoxicación digitálica. En cuanto a la prevención de la recurrencia, si el paciente no presenta cardiopatía estructural significativa de insuficiencia cardíaca, se utilizarían como antiarrítmicos flecainida y propafenona. Si no tiene insuficiencia cardíaca, pero sí cardiopatía estructural, se utiliza dronedarona. Y si todo esto estuviera contraindicado o presentase insuficiencia cardíaca, se utiliza amiodarona. Si no tiene estabilidad hemodinámica, se empezaría con el control de la frecuencia ventricular, que sería prioritario antes del control del ritmo. Los fármacos que se utilizarían serían beta-bloqueantes como el atenolol o calcium-antagonistas no dipropiridínicos como el verapamil o el diltiazem. Si el paciente presenta insuficiencia cardíaca, se utiliza digoxina, siempre y cuando no vayamos a hacer una cardioversión eléctrica urgente o amiodarona. Para el control de la frecuencia del ritmo, no se recomienda utilizar juntos el beta-bloqueante y calcio antagonista ni los dos calcio antagonistas. Sin embargo, si hay insuficiencia cardíaca, sí es recomendable la combinación de estos, o sea, digoxina más beta-bloqueante o digoxina más diltiazem. Si vamos a hacer recomendación del diltiazem más verapamilo, hay que tener cuidado porque el verapamilo aumenta los niveles de digoxina en sangre. Y en cuanto al control del ritmo, sería la misma forma, si la cardioversión es farmacológica, sería el mismo fármaco que hemos utilizado anteriormente, es decir, flecainida y propafenona si no hay cardiopatía estructural ni insuficiencia cardíaca, dronedarona si hubiera cardiopatía estructural, pero no insuficiencia cardíaca, y amiodarona si hubiera insuficiencia cardíaca o lo anterior estuviera contraindicado. Estos fármacos se pueden administrar por vía intravenosa, es decir, el paciente es muy asintomático, o por vía oral. En cuanto a la prevención de la recurrencia, está indicado si el paciente presenta crisis muy frecuente o muy sintomática, y los fármacos utilizados serían los mismos que he visto anteriormente, flecainida, propafenona, dronedarona y amiodarona. Si tiene más de 48 horas o indeterminada, la única diferencia, conforme lo he visto anteriormente, sería si no tiene inestabilidad hemodinámica a la hora de hacer el control del ritmo. ¿Por qué? Porque el control del ritmo aquí se utilizaría una cardioversión eléctrica electiva que debe ser indicada por el cardiólogo y, como hemos visto anteriormente, tiene la necesidad de estar anticoagulado durante 3 semanas antes. Bueno, pues ya para terminar la presentación, os dejo un esquema de resumen del manejo del ESFA en distintas situaciones, tanto hemodinámicamente estable como hemodinámicamente inestable, y la tabla de los distintos fármacos antiarrítmicos que se utilizan en el ESFA. Muchas gracias por vuestra atención.